En el día de ayer se llevó a cabo la junta de tenedores de deuda del fideicomiso de Aimán, en la cual nosotros como intendencia participamos a través de la plataforma Zoom, en donde allí la intendencia venía planteando una variante con respecto a la solicitud que se había hecho inicialmente y que llevó a que del 3 de marzo se fuera un cuarto intermedio para este 26 de abril. Y esa variante era de que la intendencia solicitaba pagar el 50% de los intereses y el resto, intereses y capitales, integrarlo a la deuda y ampliar el plazo 2 años más. Bueno, esta propuesta por algunos tenedores de deuda no fue aceptada. Se requiere en este caso por el contrato que se tiene con el fideicomiso que el 75% de los tenedores de deuda estén de acuerdo, vamos a decir, para modificar el contrato y llegamos al 74%. Sin duda que ahí hubo una insensibilidad por parte de algunas de estas empresas que tienen la deuda en cuanto, si bien ellos manifiestan de que la cuota del fideicomiso de Aimán siempre es cobrable, es decir, siempre la intendencia la va a pagar porque está en cesión de crédito del SUSIBE, incluso con modificaciones sigue siendo cobrable. Ahí se antepuso la noción fría económicamente financiera, es decir, estas empresas nos manifestaron de que la intendencia no tenía ningún riesgo de pagar la cuota del fideicomiso. Y ese no es el caso, porque nosotros lo que estábamos planteando es que ante la situación que hubo de impacto económico de la pandemia, el pagar la cuota no es el problema es lo que queda después de pagar la cuota. Es decir, después de haber pagado, como en este caso este año, 185 millones de pesos, lo que queda presupuestalmente para servicio, para mantenimiento y para inversión es muy poco.